lo que es. ¿Qué es la vara, Lucas? ¿Sabes tú? ¿No? Ah, pensé que sabías dónde me levantaste el dedito, pensé que sabías lo que era. Sí, es que justo me mutió, po. Justo me mutió eso. ¿En serio? Ah, perdón, perdón, perdón. Y por lo cual no alcancé a hablar. Ya, ¿qué Es es la que vara? es como una maqueta. Como una maqueta. ¿Le digo cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Donde mi papá tenemos una batería con maqueta y al final siempre decía que era como una barra, por lo que Ya, me acuerdo. pero tiene relación con música. La vara. Vamos a saber y aprender lo que es la vara, porque les adelanto que, como dice el objetivo, es un baile típico. Vamos a conocer un baile típico que se llama la vara. ¿Alguien lo conoce o ha escuchado hablar de él? No, parece que no. Música. Ahora vamos a conocer acerca de la vara y este baile típico. Escriban en su cuaderno el objetivo, conocer baile típico, la vara, para que podamos continuar mientras se une el resto de los compañeros. Conocer baile típico, la vara. ¿Ya estamos listos? ¿Listas o aún no? Ya Mateo dice que no. Y Alonso dice que sí. Y Alonso, vamos a esperar un poquitito al resto de tus compañeros. Hay súper, súper pocos. Ya terminé, profe. Ya. Ay, por si acaso, yo nunca he oído hablar del baile, la verdad. Solo ¿Nunca has oído oído hablar? hablar de... Hoy día No, vas a oír solo hablar. de la vara. Hoy día vas a oír hablar de... La vara. Vara. Y Alanto terminó. ¿Ya podemos avanzar o aún no? Ok. Profe, terminé. Ya, Mateo, súper bien. Oye, hay Profe. súper poquitos en la sala. Súper pocos. Ahí se vino Somos Luis. Sí. 9 alumnos. 9 alumnos. Son solo 9 alumnos. Ahí viene Con la usted Florencia. somos 10 usuarios. Así es. Ahí viene una compañerita más. Profe. Mateo. Hace unos días atrás me fueron a jugar Ustedes fueron, espérame, déjame desactivar a Lucas que no escucháis. Lucas, te desactivé porque quería escuchar bien a Mateo. Dígame, Mateo. que un día fuimos a una tienda de anime, me compraron esto y me compraron igual esto, profe, esta cosa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y este lo regalaron a mi hermano. A ver. ¿Cómo se llaman esos? ¿Funko? ¿Funko? ¿Funko no? Funko ¡Funko Pop. Pop! ¡Qué Funko lindos! Me encantó. Y igual al Gastón le regalaron un póster gratis, ¿Ya? así se lo regalaron, porque como se compró el manga de Haikyuu, ¿Ya? así parece que se llama, le dieron un póster de Haikyuu. Maravilloso. Qué suerte tiene. Qué bien.
Ya, niños, vamos a avanzar entonces, conocer baile típico, la vara. Vamos a saber ahora lo que es la vara. La vara es un baile típico de nuestro país, pero solo bailado por mujeres. Y esas mujeres es un conjunto que se llama las cuyacas. Es una hermandad de mujeres danzantes que cubren sus cabezas con un grueso paño rectangular del mismo color del vestido. Usan grandes, o sea, largas y estrechas túnicas de colores, que son el verde y el marrón, y adornan con muchos collares. Vamos a ver alguna fotografía más ratito. Las cuyacas bailan alrededor de una vara o poste, por eso se llama la vara, colocado perpendicularmente, y cada mujer lleva en sus manos el extremo de una cinta de diferente color que para ella tiene un profundo significado. No es llegar y bailar, para ellos este baile tiene un significado. La copla se canta marcando el paso en sus puestos y en el estribillo se procede a centrar, a trenzar, perdón, la vara con pasitos cortos en ritmo de trote. Todos los movimientos e indicaciones del baile están a cargo de la guía, o que se llama caporala, que se hace acompañar de una campanilla. En el acompañamiento instrumental intervienen la quena, el bombo y la caja. Miren, ahí hay una imagen donde aparece el baile de la vara. Y una vez que ellas van bailando mediante trote, porque este baile corresponde a la zona norte de nuestro país, mediante el trote van trenzando esa vara. Van dando vueltas alrededor de ella y mientras van dando vueltas van haciendo una trenza y esa vara va quedando al medio. De eso se trata este baile. ¿Lo habían visto o escuchado alguna vez? ¿Nunca? Profe. No. Profe. ¿Lucas? La verdad, al menos en esa vara veo que los hombres la están ayudando a hacer el baile. Muchas veces la... ¿Cómo? A ver. Están sosteniendo el poste que no está pegado al suelo para que no se caiga y todas se caigan, no está más raja él. La están ayudando a firmar la vara para que ellas puedan trenzarla con mayor facilidad, ya que no se pueda firmar ahí esa en el suelo. Pero este baile lo realizan, lo danzan solamente mujeres. Es un grupo, un conjunto de mujeres que lo realizan. ¿Ya? Miren, ahí hay una presentación, una imagen que muestra una presentación de unos niños en un colegio donde están realizando este baile típico. Y ahí también están los niños al medio ayudando y aportando, afirmando la vara. Lo mismo acá. Se parece a la imagen anterior por los trajes. Y están haciendo exactamente lo mismo. Miren, les quiero mostrar, porque yo les tenía un video, pero como este computador a veces se porta un poquitito mal, no lo guardó y no sé por qué. Quiero que vean un video que muestre un poquitito el baile de la vara. Para que tengan una idea de qué se trata. Inmediatamente. Paciencia, por favor, que lo perdí. Me imagino cómo debe estar sufriendo con ese compu, profe, porque la verdad, el de mi mamá es el que uso para conectarme a las clases. Si no contamos la clase de ayer de matemáticas, de la que me tuve que conectar por el teléfono de mi mamá, entonces este computador de repente, sobre todo cuando lo prendimos recién, se pone lentito y hay que apretar un montón de veces para abrir cualquier aplicación, y de hecho, ni siquiera hablé WhatsApp. Ah, ok. Y no, yo estoy sufriendo mucho más porque es nuevo. Relativamente nuevo. Ya. Ya, mire. Ya lo encontré uno, pero no es el mismo que les tenía, pero encontré uno. Ahí está. Ya. Ya dijimos que era un baile de la zona norte. Y les quiero mostrar un poquitito de qué se trata. El video dura mucho, pero no,
No les voy a mostrar todo el video, porque si no estaríamos toda la clase y se van a aburrir además. Porque fome ver también un baile todo el rato aquí desde el computador. No es toda la clase, nos quedan como, para que sea toda la clase, nos quedan como 12 minutos. Ya. ¿Se escucha? ¿No? Escucha muy bajo. Se está pegando. Trote. ¿Se dan cuenta que van trenzando de a poquito? Ya llevan algo ahí, trenzado. Esa es la canción típica de la vara. ¿Ven? De eso se trata entonces el baile La Vara. Dígame, Mateo. Se le estaba pegando el video. ¿Me estaba pegando? Poquitito ya, pero ¿pudieron ver más o menos de qué se trataba o cómo era el estilo de baile de la vara? Profe, sobre lo que dijo Mateo en sí, sí se cortaba, pero no tanto, o sea, yo lo veía como así. Así. De a poquito ya. Quiero que escuchemos la canción de la vara, para que sepan de qué se trata un poquitito y qué es lo que dice, y se imaginen también cómo era el tipo, el ritmo de la música del baile de la vara. Vamos a compartir el audio del equipo y es... ¿Se escucha? Pensemos la vara de lindos colores, pensemos la vara. Ahí dice un poquitito que dice, trencemos la vara de lindos colores y que parezca un árbol de muy lindas flores. Esa es como es la canción característica, la canción típica de este baile, de este ritmo, de la zona norte, en donde bailan las mujeres alrededor de esta vara, y lo que el objetivo de este baile es que se puedan trenzar, se puede ir trenzando. Y es bailada solamente por mujeres llamadas las cuyacas, es un conjunto de mujeres danzantes. ¿Qué van a hacer ahora respecto a esto? En su cuaderno, luego del objetivo y la fecha que escribieron, van a dibujar el baile de la vara según lo que comprendieron en la clase. Los quiero bien dibujaditos, bien bonitos, según lo que vimos. Voy a poner las imágenes para que se puedan guiar también. ¿Florencia? ¿Hay que pintarlo? También pintarlo, pintar también lo que comprendieron. El profe puede dejar ese un ratito para que yo lo escriba. Bueno, mi amor, no hay problema. Así que a trabajar, y una vez que esté listo, bien bonito, me avisa, por favor, ¿ya? Mientras voy a poner la cancioncita. Profe. Dígame. Para que dibuje bien, después de que lo haga el Damián, esto puede poner una foto. Sí, no se preocupe. No hay problema.
Espérame, voy a escribirlo mejor en el chat para que ustedes puedan avanzar, ¿ya? Use de la vara y en su vara. Profesora, dígame. ¿Y cómo hacemos el dibujo de la vara? Se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Damián, está la instrucción, está ahí en el chat. Ya, súper. Recuerden que les expliqué cómo era la danza, cómo era este tipo de baile. Profe, ¿puedo hacer un dibujo? Profe, ¿podemos hacer un dibujo más simple que realista? Porque realista va a tomar mucho tiempo. Ya, pero simple no significa un dibujo con palitos, no significa eso. A lo mejor significa sin tanto paisaje, pero que tenga las características principales de lo que comprendimos de este baile. Que tenga la vara, que tenga algo de trenzado en la vara, que aparezcan las mujeres bailando y danzando alrededor de ella. Bueno, obviamente no es clase de artes visuales, por lo tanto no voy a evaluar que el trabajo esté 100% igual o parecido a lo que es el baile, sino que lo que me voy a enfocar es que cumpla todas las características aprendidas según lo que comprendieron de este baile. ¿Ya? Los veo bien, no sé por qué no los veía bien. Prensemos la vara de lindos colores. Prensemos la vara de lindos colores. Y me di cuenta, Mateo, ¿qué te pasó? Este computador se le echó a perder la batería, entonces la tengo que mantener en su poder. Ya, pero ¿entendiste lo que hay que hacer o no? Mateo, el computador de mi papá también se le echó a perder y también tiene que cargarlo todo el tiempo para que funcione. Ah, ok. Pucha, qué pena. Mateo, ¿comprendiste la actividad que tenías que hacer? Estoy usando computador. Sí, profe, tenemos que dibujar el baile de la vara. Exactamente, muy bien, Mate. Profe, ¿y puede poner un dibujo para que yo lo dibuje? Sí, justamente eso iba a ser. Profe, ¿es necesario dibujar a las personas? Ojalá que sí, para que se vean los trajes. Ya. ¿Ya? Estoy compartiendo una pantalla de las imágenes, de todas las imágenes, las que recolecté, se las voy a compartir. Ahí. Recuerden que corresponde a la zona norte. Si van a dibujar un paisaje, que sea un paisaje de la zona norte. ¿Me avisan cuando estén listos? Por cierto, profe. Profe. Te escucho, mi amor. Por cierto, no voy a poder pintar a los hombres porque en mi idea una de las mujeres sale atrás y la verdad, con los hombres allá atrás igual, no se va a ver la mujer. Ah, ya, pero no, sino los hombres no es necesario. Recuerda que ellos se dedican en el baile a firmar esta vara, pero lo que me importa es lo otro. Ya, Lucas, no te preocupes. Claro. Las protagonistas de este baile. Profe, ¿y un día tendremos que bailar eso en la escuela igual? Hoy me encantaría. De hecho, esa es la idea principal de esta clase, pero como estamos en online, no podemos. Además que igual es más complicado porque ustedes son hartos varones. No voy a tener a todos ahí afirmando la vara.
Estarían todos juntos firmando una vara. Profe, mire cómo va mi avance. Mire, primero estoy diciendo la niña que está sosteniendo. No veo bien, Mateo, veo solo una esquina de tu hojita. Por ahí sí, ya. Bien, bien. Con ese traje, el traje típico que ocupaban. Los pañuelos que se ponen en la cabeza. Profe, ¿puedes dejar esas imágenes ahí para copiar los pañuelos que tienen en la cabeza esas mujeres? Por supuesto, ahí lo voy a dejar. A ver, iba algo así. Así. Luego. Recuerden avisarme, si necesitan más detalles, me preguntan. Acuérdense que para arte tenemos un trabajo pendiente que no era necesario hacerlo en la casa, sino terminarlo hoy día en clases. ¿Profe, de verdad hay que terminarlo hoy día? Sí. Profe, es que justo cuando estaba terminando de la clase ya casi lo estaba terminando. Ah, súper bien, pues ahí vamos a revisarlo entonces. Es que la verdad, para mi idea me voy a quedar corto de tiempo. ¿Cuándo, ahora? Sí, solo en un día y solo en una clase voy a quedar corto de tiempo. Corto de tiempo. Agustina Roca, dígame. Hoy día mi mamá fue a un lugar que al ser su padre de un tema y no sé dónde dejó el dibujo. No sabe dónde está el dibujo. Uy, varios que ya lo tienen, dos que lo tienen perdido. Recuerden trabajar en su cuaderno de arte y cuando lo lleven el cuaderno. Ser bien organizados y sacar esa hoja y pegarla de nuevo en el otro cuaderno para que no pase esto que está ocurriendo ahora, ¿ya? Profe, mire mi avance. Bien, Mateo. Hoy que te quedó bonito. Ojo de esa niña así como un palo de la niña que está al fondo. ¿Ya? Es porque no me salen bien los ojos. No, pero yo creo que está muy, muy lindo. Se ve clarito. ¿Te gusta dibujar, Mateo? Sí, profe. Se nota. No, profe, mire, me salió. No veo bien. Te falta el pelo, el pañuelo, profe, ahí en la cabeza. Profe, ¿le puedo mostrar cómo me está quedando? Sí, me encantaría verlo, a ver. Me está quedando así. Súper bien, bien, así debería estar. Algo no tan elaborado, pero tampoco un dibujo así como por hacerlo nomás. Un mal ejemplo de que demostraría que nadie quiere hacer la tarea, es que todos hicieran
personas de palito y una línea. La persona de palito amarraja la línea y esto. Anto, dime. Aquí ya terminé. ¡Terminó la Anto! ¡Bien! ¡Baile nordino! Espérenme que voy a buscar la hojita. ¡Bien, Antonella! ¡Excelente! ¡Anotada! ¡Terminó su tarea! ¡Profe! Muy bien, Anto. Se ve que comprendió entonces de qué se trataba. Ahí desactivé tu audio, Anto. No te preocupes. Y ahí bajé la manito también. ¿Qué me estaba hablando? El Mateo. Ah, Mateo, ahí está. ¿Cómo me salió el niño, profe? Bien, súper. Me está gustando mucho cómo te está quedando. Gracias, profe. ¿Algún comentario? Agustín Aroca. Profe, quería decir algo que me dijo porque hoy día y quiero decir que ayer también ya me metí en las clases con que me equivoqué de letra. ¿Dónde? ¿En tu nombre? Sí, me voy ya a sacarla. Ah, verdad, ya. Profe, sobre eso, la Q en Agustín Aroca, la Q mayúscula se parece a otra especie de A mayúscula. A ver, que tiene la colita. Y ahí, Agustín. Se parece a una que, donde yo tengo el Nintendo Switch, cuando me da la opción de renombrar, me aparece una especie de A que es así, por eso lo digo. Ya, alguien más que haya terminado, recuerde avisarme. Entonces, quedamos en que para los que vienen recién llegando por ahí que lo estoy mirando, no voy a decir su nombre, o mejor sí voy a decir su nombre, porque hace tiempo que no lo veía, el Baltasar Moya, hace tiempo que no lo veo, y estaba recién llegando, voy a explicar que el baile de la vara es un baile típico de la zona norte de nuestro país, en donde lo realizan solamente las mujeres, una agrupación de mujeres. Cada una ocupa una cinta, una especie de cinta, que para ellas tiene un significado, y van danzando, dando vueltas alrededor de esta vara con la intención de realizar un trenzado en ella. ¿Ya? Antonella Aránguiz, tú ya estás lista, así que si quieres te puedes salir de la clase, no hay ningún problema, porque con esto estamos por finalizada. Así que nos vemos más ratito para ti, ¿ya? Sí. Chao. A ver, Lucas. Bien, Lucas. Sí. Bien, está muy, muy bien hecho eso. Con simple no me refiero a que sea un dibujo así, con cosas fáciles de dibujar, sino que me refiero con pocos detalles, pero igual que sean más complicados. Claro, que tenga algo característico, algo que represente muy bien de lo que se trataba la clase. Ay, por si acaso voy a poner solo los colores primarios. Ok. Donde no tengo... Bueno, voy a usar un lápiz burdeo que pinta mejor el rojo. Si no hay por si hay problema. Ya, Benjamín Venega, ¿qué pasó? A ver, Benja, ahí lo veo. Bien, Benjamín, maravilloso, muy bien representado tu baile de la vara. Ya, Benja, tú estás listo también. Vaya nomás, nos vemos más ratito para artes. Chao. Chao, vaya bien. Chao. 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 Baltasa. Sí, terminé.
Ya, a ver, Damián me dijo. ¿O no? Ya, Damián, déjame ver. ¿O no? No era. Florencia, profe. Perdone que no los estoy mirando. Ahora sí, Florencia, bien. Bien, Florencia, terminó entonces. Florencia también está lista. Muy bien, nos vemos más ratito. ¿Es algo nomás? Vaya nomás. Profe, si me deja hablar. Profe. No, esperen un momentito, al tiro los pongo bien. Ya, si me deja hablar, ¿qué? Yo, Lucas, es que si no se dio cuenta, intenté copiar el signo que tienen en el gorro. Ah, el ok. En la imagen. Ok. ¿Se dio cuenta? ¿O no? Sí, me di cuenta. ¿Qué me quiere decir el Gustavo? Profe, mire. Así como, así está bien. Ah, sí, está bien. Te falta solo pintarlo ahora. Sí. Me queda solamente pintar. Ya, sí, solo pintar. Profe, un profe fue de Mateo Cavieres y el otro profe fue mío. Carolina, Carito, ¿terminaste? Bien. Ay, mira, y le hizo como el paisaje característico de la zona norte. Bien, Carolina Toledo, excelente. ¿Terminaste? ¿Estás lista? Profe. Nos vemos más ratito en Artes. Chau, Mateo. La otra hoja se me rompió y tuve que hacer otra y me salió horrible. ¿Se te rompió? Ya, sí, bien. Se me rompió la otra. Bien, Mateo, ¿tienes tu cuaderno de música? Sí. Ya, esa hoja tienes que pegarla en tu cuadernito de música, ¿bueno? Ya. Ya, súper bien, Mateo. ¿Estás listo? Profe, necesito que nos ponga la música. Ah, ya, inmediatamente. Es que la verdad hay una cosa que quería hacer. Le cuento qué es. ¿Y cuál? Antes de tiempo. Escribir lo que dice la música ya. En la hoja. Ya, recordemos que quedan 8 minutitos para terminar la clase según la hora de mi computador. Así que ya, todos pintando para poder terminar. Árbol de muy lindas flores, que parezca un árbol de muy lindas flores, entre la hoja blanca, que dice de paz, entre la hoja blanca, que dice de paz, para te adoré cada día más. Minutos. ¿Qué dice de ver? Entre la obra azul, ¿qué dice de vela? Para que lo veas, el reino del cielo.
señor. Profe, dígame. Escribí. Profe, escribí. Escribí, trencemos la vara de lindos colores que parezca un árbol de muy lindas flores. Maravilloso, Lucas. Gustavo. De hecho, mi idea para el piso era la misma de Carolina. Ah, súper. Ya, Gustavo, muéstramelo. Muéstrame tu trabajo. Ahí lo pinté. Genial, bien. Gustavo, ¿ven que no era complicado? Bien, Gustavo. Nubes, le agregaste ahí un paisaje, le agregaste nubes. Súper bien. Bien, Gustavo, nos vemos más ratito. Ya. Faltan 4 minutos. Isaac, ¿me quiere decir algo, mi amor? ¿Terminó? Ya, a ver, Isaac. Ahí está también. Bien, Isaac, listo. Terminó. Nos vemos más ratito para artes. Chao. ¿Qué más? Profe, terminé mi idea. A ver, muéstrame tu trabajo. Ah, no, me acabo de dar cuenta de que no pinté, era una niña. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 segundos más me demoro. 20 segundos más. De hecho, no se lo estoy mostrando cómo era el dibujo, así a ver. Video setting para mostrar la cámara con Terraria y así se vea lo que hice realmente. Ahí, y eso es lo que hice. Bien, Lucas. ¿Sabéis que tu trabajo me figura como un trabajo de como unos monitos de videojuego? Te quedó como monito de videojuego. Te quedó súper bien. Sí, ese palo en Minecraft se puede imitar fácilmente. Sí, así como Minecraft. Bien, Lucas, terminaste. Muy, muy bien. Por eso se parece. Damián. Entonces, Teo. Ya, Damián, sí, ya vi tu chat. Ok, bien, Damián. Muy bien, Damián, ya estás listo. Nos vemos en Artes Visuales. Súper bien tu trabajo. Muy, muy bien. Bien elaborado. Faltan 2 minutos, así que vamos terminando. 2 minutos. Cristóbal, Vicente, Baltasar. Profe, con mi detallismo me di cuenta de que no lo había terminado y no pinté la lengua de una chica que tenía la boca abierta ahí. ¿Tenía la boca abierta? ¿Verdad? Bien, Alonso. Bien, Lucas. Alonso también falta. ¿Me puedo salir de clase? Sí, vaya nomás. Ok, gracias. A ver, deterioración. A ver, sacar la cámara de reactivación. Ya, ¿quién más? 1 minutito, niños. Muéstrenme cómo lo tengan nomás, entonces. María Jesús, a ver, María Jesús. Bien, María Jesús. Solamente te falta seguir pintando, pero súper, súper bien, Alonso también. Bien, Alonso y María Jesús. Falta solamente terminar de pintar. Baltasar, Vicente, Cristóbal. Lo que llevan ustedes, estoy anotando, chicos.
Así que si no me muestran nada, yo voy a anotar que no trabajaron. Ya, niños, tengo otra clase, así que finalizo música por hoy. Baltasar, Cristóbal y Vicente no me mostraron nada hoy, así que